Hello, hello, gente. ¿Cómo están? Por fin estamos de regreso. Oigan, ya estamos de regreso aquí. Política Bizarra, temporada 2, primer episodio y ahora también en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter a través de Ciudadanos y Punto. ¿Qué ondita? ¿Cómo están? Inge, Depre, ¿qué cuentan? Pues acá nada más, todavía lidiando con las locuras del emperador. ¿Y tú qué tal, Inge? Excelente, excelente. Estamos excelente aquí, iniciando ya la segunda temporada de podcast. A ver si esto les llega a gustar más de la primera temporada. Claro, oigan, ahora ya nos pueden ver. Esto está más padre, miren, es como más divertido, algo nuevo para todos los que ya nos siguen. Ahora vamos a estar a través de la plataforma de Ciudadanos y Punto. Un gran proyecto, una iniciativa que hemos hecho entre todos, oigan, porque somos un montón aquí trabajando y tratando de hacer más contenido para todos ustedes. Pero bueno, a ver, vamos a empezar. Hay como mil cosas, todos los días hay mil cosas, porque eso no ha cambiado. Y eso Pero es lo que no nos deja de dar noticias el viejito. ya sé, eso está horrible. Pero el tema de hoy está creepy, o sea, está gacho. Ya, pero voy a dejar que Depre nos platique. Platícanos, Depre. Pues miren, desde el inicio, como que a mí siempre me brincó el concepto del nombre que tenía el partido que estaba organizando el viejito, ¿no? El de Morena. Y pues bueno, ¿qué significa Morena? Morena significa para muchos mexicanos la Virgen Morena. O sea, lo que se quería meter era en un ámbito religioso. Y los que conocemos un poco al viejito, sabemos que el señor es evangélico. Entonces, pues bueno, eso va en contra de todos los preceptos de su religión, el meterse con la Virgen Morena. Y pues bueno, ahí lo único que estamos viendo es que el señor es un hipócrita de lo peor. O sea, es un hipócrita, es un dos caras y es un mentiroso, porque lo está haciendo únicamente por un objetivo político. Entonces de ahí pues empezó a ver y eso es parte por lo que Morena ha tenido tanto éxito, porque la gente no nada más se identifica con la cuestión morena de que pues, de que el país es, ya sabemos, la raza de bronce, los mestizos, etcétera, sino básicamente está la figura tan importante de la Virgen de Guadalupe, que muchos dicen que en México no todos son religiosos, pero todos son guadalupanos. Entonces, este señor pues básicamente le pegó por donde sabe. Pero aquí realmente para mí lo que me brinca mucho es la hipocresía de este señor. Y pues bueno, esto se va a muchos más ámbitos de este gobierno, porque lo único que hemos visto son escándalos de cultos, ¿no? Con Clara Luz, con Nexium, igual Delgado con Nexium, estamos hablando de Martí Batres y, ¿cómo se llama? La luz La luz del mundo. del Bueno, mundo. vamos por episodios. A ver, a ver, Y a pues ver, bueno. vamos, aguanta, vamos por episodios. A ver, Inge, ¿tú de cuál quieres hablar? ¿De cuál parte de la secta quieres hablar? No, es que es bastante complejo porque dentro de lo que pude percatarme, pues es que la verdad, la actitud del presidente es como un religiosismo difuso, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que, o sea, es como un cóctel de religiones. Porque estamos hablando que a días de una de las elecciones de gobernadores se dijo que era cristiano, ¿no? Se señaló como cristiano a días de la elección de los gobernadores. Y bueno, Intermedia, ¿no? La de intermedia, las ¿no? intermedias de donde ganaron 22 gobernaturas, ¿no? En el 2021, en el 2021. Exactamente, y se dijo cristiano. Y digo, es un tema de que el 87% de México tiene esa tendencia. Adicional a No, es eso, católico. sí, pero digo, con cifras, el tema Pero que religioso. practican una religión, por así Exactamente, decirlo, que practican exactamente. una religión, ¿ok? Adicional a eso, pues el señor, como bien dice Depre, pues ha sacado las estampitas religiosas, que esas son muy mexicanas católicas, ha sacado diferentes tipos de cosas, pero lo interesante es cuando ha modificado el tema religioso y se ha metido como muchos presidentes, ¿eh? Me recordó mucho a Echeverría, que se fue por el bastón de mando, que le hicieron limpias, que le pasaron el cepillazo de cilantro, y todo ese tipo de situaciones que la verdad de las cosas.
se vuelve un político religioso difuso, ¿no? Y después menciona al Papa, saca la cartilla moral. Te digo que es una combinación de situaciones que están muy interesantes. A mí me gustaría concentrarme en el tema de la cartilla moral, porque sí es un... la sacó por un tema, por el tema del tema de que quiere enfocarlo a un tema religioso, ¿no? Entonces, claro, pues la cartilla moral sí es un verdadero tema. Y eso, a ver, y eso es de lo más derechoso que hay, ¿eh? O sea, eso es de más de derecha, ¿sabe? Decirte cómo comportarte es de lo más de derecha, siendo que supuestamente el presidente se había dicho izquierda, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo también creo que está... A mí me brinca mucho, tengo que decirlo, y yo es con lo que más estoy muy molesta, porque sí, eso sí me molesta, me afecta, y dijeran los AMLovers, me arde, es que el chingado partido y toda la gente que esté ahí, no les moleste tener entre sus filas a gente de la secta de la luz del mundo. El güey que maneja esa secta está encerrado en Estados Unidos por violador, por pederasta, por, o sea, asco, por tener fotografías de pornografía infantil. O sea, es una asquerosidad, y ellos que toda la vida están subidos en su pinche tabique de superioridad moral, ahora, o sea, no vean eso, no les moleste, y de eso no quieren hablar. Y la realidad es que la secta está ahí metida porque tienen diputados que forman una mini bancada dentro de Morena y dentro de la Cámara de Diputados, que profesan en esa, ay, ni siquiera quiero decir la iglesia, en esa secta, y apoyan a este tipo. O sea, güey, el tipo ya está sentenciado y está encerrado en Estados Unidos y sigue con la iglesia. Bueno, Inge, perdón, la iglesia nació allá por tus rumbos. ¿Qué pedo? Sí. Y ahorita Martí Batres, que evidentemente ahorita ya es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, tiene nexos muy fuertes con esa iglesia, ¿no? Y aquí en Jalisco sí, es toda una colonia, a ver, es una colonia sellada por el Templo de la Luz del Mundo. O sea, todas las calles en ese, o sea, varias las colonias que están alrededor terminan ahí, todas terminan ahí. Entonces, y adicional a eso, una de las situaciones es que todas las mujeres, pues, dentro de la religión pasan por el señor masón, o sea, todas las señoritas y demás que... ¿Cómo que pasan por el señor? A ver, otra vez. Como en todos los cultos. Como un culto, como una secta, y además todas utilizan faldas largas, no pueden utilizar otra indumentaria más que faldas largas. Y todos los jaliscienses los conocemos, o sea, todos los jaliscienses conocemos a Masón, y todos los jaliscienses sabemos de la luz del mundo, solamente que el día de hoy ya es una religión bastante fuerte en todo el mundo, ¿eh? O sea, no nomás aquí, y se ha hecho más fuerte últimamente en este sexenio, ¿no? Donde le pidieron el Palacio de Bellas Artes, y se Bellas lo Artes. Y adicional a eso, a ver, por eso le digo que trae un cóctel religioso muy cañón, porque yo me acuerdo que en el 2018 también, cuando estaban en campaña, un muchacho se subió a un mitin a darle un libro, el libro mormón, y el muchacho le dijo al presidente que gracias, porque ese libro que él le había dado le sirvió mucho. Entonces, te digo, ya no sabemos, ya no se sabe qué religión profesa, porque se mueve de acuerdo al clima político o el clima religioso que abunda en ese momento, ¿no? A mí lo que me brinca muchísimo y por lo cual realmente me llama mucho la atención este gobierno es cómo ha logrado meter todas estas cuestiones religiosas. Y siguen con su embarrada de teflón de que nada se les pega, ¿no? Porque ellos se hacen llamar de izquierda y se hacen llamar por el pueblo, se hacen llamar muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la religión, como bien dijo Malú. O sea, eso son cuestiones completamente de derecha. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión liberal, ¿no? Y este señor, pues lo que está haciendo con su gobierno, en donde tiene metidos a cientos de evangélicos. De hecho, hay varios evangélicos que están con los Siervos de la Nación, ganando por ahí de 70,000, 80,000 pesos, y pues básicamente no están haciendo nada más que
pues de parapetos del viejito, ¿no? Y que la gente no se dé cuenta de que este señor además no profesa la religión de la mayor parte de la población, porque digo, lo que dijo el Ginger es cierto, nada más un poquito aclarar la cuestión. Aquí en México, aproximadamente como el 90% de la población, 92% de la población es religiosa, pero como el 82 o el 83% son católicos, los demás son evangélicos y pertenecen a otro tipo de religiones, pero el Señor nunca ha dado a conocer bien a bien a dónde se va, porque sigue sacando sus estampitas, que las estampitas sabemos que están prohibidas con los evangélicos y nada más se permiten en la religión católica, el nombre de Morena, que pues evidentemente es en relación a la Virgen Morena, y además, pues con todas las cosas que el señor clama, ¿no? Como por ejemplo, el no apoyar a la comunidad LGBT, como no apoyar la interrupción del embarazo. Todo ese tipo de cosas son de extrema derecha religiosa y el señor se hace llamar de izquierda, ¿no? Eso es una paradoja y pues realmente es increíble cómo se siga saliendo con la suya, ¿no? Cómo se sigue saliendo con la suya el señor. De acuerdo. Pues sí, el funcionario que dices se llama Josué Farelas Pacheco. Cobra 73,000 pesos como servidor de la nación. Qué rico, ¿no? Qué emoción, pero es que ese es el punto. A ver, está todo embarrado. Qué bueno que mencionaste lo de Martí Batres, porque él, en ese evento que le prestaron Palacio de Bellas Artes a este señor Joaquín Nazón García, para festejarlo, su cumpleaños y todo, y que fueron N cantidad de personalidades de la política. Y quien más lo aplaudió fue Martí Batres. Y por ahí se cuenta que era, porque bueno, ahora, yo no sé si en la cárcel reciba llamadas, ¿eh? No sé, allá en Estados Unidos si hay WhatsApp como aquí, eso no sé. No sabemos, Inge, no sabemos, o sea, como para qué hablamos. Pero Martí Batres lo veía como su guía espiritual. Vuelvo a lo mismo. No sean mamadores, ¿cómo chingados van a tener de guía espiritual a un cabrón que es pederasta, que es violador, que, o sea, no, a mí me parece asqueroso, y más asqueroso me parece que hace 2 semanas el INE le haya entregado su permiso, certificación, whatever, a esa agrupación que son... Está integrado por, o los líderes son 4 diputados, entre ellos ¿cómo se llama? Hamlet Almaguer, diputado federal, que son participantes de la secta, ay, aparte esos nombres, Hamlet Almaguer está en la secta esa y toda la vida ha defendido a este señor. Yo vuelvo a lo mismo. Nazón, Joaquín, que le García, puede creer, ¿no? ¿Qué les pero es que a ver, ¿no? ¿cómo alguien le puede creer a un tipejo que protege, admira y aplaude a un violador y pederasta? Perdón, pero ¿qué tienen en la cabeza? No, y deja de eso. El partido político, ¿sabes cómo se llama? Humanismo Mexicano. De chiste. Este es el partido político que autorizó el INE para las próximas elecciones. Humanismo de chiste. Mexicano. Nada más una pequeña aclaración. El líder de la Luz del Mundo se llama Nazón Joaquín García y lo metieron al bote 17 años porque terminó negociando, no se fue a juicio. Pero y nada más un pequeño resumen de por lo cual lo metieron al bote. Fue tráfico de menores para involucrarlos en actos lascivos, trata de personas, posesión de pornografía infantil, obligar a una mujer a realizar sexo oral y abusar sexualmente de ella, extorsión. Y esto es un pequeño resumen, porque creo que tenía como veintitantas diferentes cargos, y, claro. y de eso fue a la mera hora de lo que negoció para quedarse 17 años en el bote, que yo la verdad es que no sé qué edad tenga, pero pues ya va a salir hecho un viejito, me imagino, ¿no? Pues yo lo que sí digo, eso ya lo sabíamos aquí en Jalisco, en Guadalajara, básicamente, o sea, todo eso
no nos cayó de sorpresa porque Jaliscolandia. Ya sabíamos. Oye, Inge, pero espérame, ¿la gente sigue yendo al templo? O sea, sigue. En sí, según yo, lo que les dicen, lo que les dicen, se está cortando, creo, lo que les dicen es que, pues, está tan atentando contra el pastor, y así como se las gastan las religiones, ¿no? Y hoy en día, pues, la sigue, es una de las religiones más que está creciendo de manera sustancial en el mundo también, o sea. No lo digamos así. El partido político que les digo se llama hijos de la chingada. Pero es agrupación, ¿no? O ya es partido, ¿no? No, ya es partido política. Ya es partido político. Ya es partido. Pero es partido político nada más en Jalisco. No. El INE aprobó el registro como asociación política de 23,800 afiliados. Cinco veces más que exige la legislación y con presencia en 17 entidades federativas. O sea, está cabrón. O sea, cuando las necesarias son 10 nada más, ¿no? O sea, para formar un partido político. Y se llama Humanismo del Bien, de Humanismo Mexicano para el Bienestar, se llama. Exactamente es así el partido político. Qué mamadas, perdón, pero no hay otra palabra. Sí, no, y el son una bola de delincuentes, pues digo. Pues es que mira, obviamente, a ver, el INE, pues no, el INE pues tiene el derecho de autorizarlo si junta las firmas, el tema de las identidades, o sea, pues si todo está en regla, pues sí. El tema es la incongruencia, ¿no? Para mi gusto, es el tema de la incongruencia. Así como fue con el PES en las elecciones 2018. Que se unieron con Andrés Manuel y que ahí sí se unió a temas evangélicos, como decía Depre, y que posteriormente dice que es cristiano, pues de verdad, señores, el güey trae un cóctel para llamar a todas las religiones posibles, ¿no? Porque también entendamos, las religiones se venden por votos, ¿eh? Claro. Ay, no sé, esta es una nefastez porque el señor a ver, ya sabemos que se maneja como pastor de iglesia, porque yo siempre he dicho, Andrés Manuel equivocó su profesión en la vida. Él hubiera sido un excelente pastor de iglesia, porque como presidente nomás no jala, sorry, pero mucha. Pero líder se ha manejado, ojo, yo lo que veo también súper mal es que, como bien mencionó, y ahorita si quieren vamos a la cartilla moral, el presidente maneja el partido como una secta, y la gente así se comporta, son fanáticos, culto, sí. Y vuelvo a lo mismo, aquellos que hablan de toda esta superioridad moral, del no robes, no traiciones, no mientas, ¿cómo pueden hablar de eso cuando en sus filas hay gente, insisto, que protege a aquellos que dañan a la parte, yo creo que más importante que hay en una sociedad, que son nuestros niños, ¿verdad? Asco. No. Pinche gente, sorry. No, esas son de las cosas que me estresan, pues. Y digo, y no sé si podamos agregar pues la otra cereza del pastel, que es lo de Nexium, ¿no? Que también está Delgado, ¿no? El que es el presidente de Morena, y que se dice que estuvo bien metido en este culto donde también o sea, las mujeres las violaban, las marcaban como si fueran reses, y donde estuvo la que quería ser gobernadora de Nuevo León, esta Clara Luz, y que a la mera hora dijo que ella había negado que había conocido a este señor Ranier, que también ya lo metieron al bote por el resto de su vida, y que adivinen qué, pues que le encuentran un video donde estuvo una hora y media hablando con él. Fíjense nada más cómo se le pudo olvidar ese pequeño video a la señora, en donde básicamente habla de absolutamente todo. Y pues bueno, a mí lo que también me sigue brincando mucho es que el líder del partido Morena haya participado en este culto que básicamente era
pues básicamente era un lugar de prostitución y de conseguirle viejas al líder, a este Ranier, que básicamente era lo que hacía, que todo el mundo le diera dinero y viejas, y ese era su objetivo, era como un culto, no, yo a veces lo veía como un culto político, ¿no? O sea, de que los grandes políticos se metían a ese tipo de cultos así, ¿no? Locos. Pero lo importante es que, pues, como bien dice el Depre, pues estaban actores políticos de relevancia como Mario Delgado, la otra señora que quería ser gobernadora. Y yo creo que hubieran salido muchísimos más también, pero obviamente, como es la política, sacan este tipo de cosas en momentos en especial, casualmente, en momentos específicos, ¿no? Para tronar todo lo que pueda hacer. Y qué bueno que en algunos casos salgan este tipo de cosas, porque pues ya vemos que Mario Delgado y casi todos los que están en la 4T, pues son fanáticos de secta, ¿no? O sea, vemos discursos de fanatismo de secta, así de simple. Mario Delgado también, yo creo que desde ahí viene lo de Nexium, también viene el tema del discurso, ¿no? O sea, yo sí considero que es un tema discursivo, que lo aprendieron muy bien y que hoy en día lo distribuyen de manera muy alegre en todos sus mítines, ¿no? Es lo que dice Malú, o sea que por ejemplo este gobierno y básicamente la presidencia se ha llevado como un culto, ¿no? Un culto a la personalidad del viejito, y un culto en el sentido de que todo el mundo le tiene que rendir tributo y todo el mundo le tiene que decir que sí a todo, y su palabra es ley, como cuando hablamos con toda la bola de fanáticos que se la pasan diciéndonos de cosas en nuestros canales, que no hay manera de hacerlos ver la realidad a pesar de que tengas las evidencias enfrente, ¿no? Y esto es parte de estar en un culto, ¿no? Pero fíjense esto, y que tú tienes la guía moral. Yo ahorita que estaba de chismosa, porque me acordé que yo tenía como unos documentos, y encontré una madre que se llama Guía Ética para la Transformación de México, ¿ok? Ajá. Y aquí viene ahí un índice, whatever, una presentación. No voy a leer, quiero decirles quién lo escribió. Entre todo esto dice que la presentación y quienes abonaron a este documento son, se escribió en la Ciudad de México en noviembre del 2020, y voy a nombrar a la primera persona, Enrique Galván Ochoa. Este señor ya saben que es reaplaudidor, que de hecho hace menos de 2 meses sacó unas fotos de un DJ diciendo que era el ministro Lainez y queriendo hacer mofa de él, ¿se acuerdan? Burlándose y demás. Bueno, pero el número uno... Bueno, es que sí se parece, Malú. Aman, sí se parece, pero que no sean ridículos. Pero además, espérate, aman tragar sapos. Yo siempre se los digo, y discúlpenme que se enojen, pero aman tragar sapos. Dice, número uno, del respeto a la diferencia. Evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. Chinguen a su madre, o sea, es lo que hacen todos los días, querer imponer. Quien no piensa como ellos, güey, son del PRIAN, fifi, de la mafia del poder, prianistas, ¿qué otra cosa? Neoliberales, de derecha. De patrias. De verdad, es ridículo, sorry, es ridículo. Sí, en sí es esa, Alfonso Reyes, sí. ¿Es esa? No, hay una que tiene como nombre, si tú lo buscas, tiene como nombre Cartilla Moral, así, Cartilla Moral. ¿La tienes? ¿Qué dice el número uno de esa? No viene como número uno, es todo como un librillo, donde viene, donde inicia, haz de cuenta que estoy viendo un memorándum de allá de un país latinoamericano, ¿no? El hombre se educa para bien, ¿no? Y habla de educación, habla de doctrinas que constituyen la moral y la ética, ¿no? Y es un tema, hablando de religiones, pues es un tema de secta, ¿no? Esta madre. Ah, sí, ya la encontré, Cartilla Moral, tienes razón. Sí, que bueno, también el personaje que dijiste, pues está totalmente relacionado a la 4T, entonces, pues está de la chingada. Sí,
Pero aparte, amo esto, en la página 9, cuerpo y alma. Sí, por el eso hombre tiene algo de común con los animales y algo de exclusivamente humano. Güeyes, por eso el presidente les dice que son sus solominos, que son mascotas, ¿ya ven? Güey, sorry, ahí dice. Es que, a ver, este documento es una forma de cómo comportarse con moralidad y rectitud de acuerdo a los principios de la 4T, que eso está cabrón. Habla que si, por ejemplo, hay una presentación de Andrés Manuel, que es la página número, creo que es la... Ah, no, es la primera página, la segunda página que la presenta. Oye, espérame, Inge, ya que estás ahí, ¿en qué página de la cartilla moral dice que está bien viajar en jet militar, todo pagado con tu familia, una semana a Italia? Quiero ver dónde dice eso. Porque pues no es que, mira, hay un campo donde dice que fíjate, está bien cabrón. En el campo de la ley puede imaginarse como un grado más solemne de la conducta. Un descuido de las buenas formas nada más causa disgusto. La falta de amor, respeto de los miembros de la familia es para estos una desgracia y para los extraños. Motivo de repugnancia, nada más, pero la agresión física, un robo, un engaño, un fraude, un asesinato son objetos de castigos y penas. Eso es lo que dice la página 17, que habla del robo, que es un castigo para todos, pero estos cabrones a cada rato se andan robando, ya salió un tema de la leche. Pues se le hubiera pasado a sus hermanos, por lo menos, pinches ratas. No, y evidentemente también está la cuestión de estas personas, cómo viven con lujos, como por ejemplo el Patán Augusto, ¿no? Y sus dos relojitos de más de 1,000,000 pesos. O sea, la gente me dice, pues Oscar... Son copia, los compró en Tepito, prianista. No, pero es que es increíble que la gente lo defienda y me dicen, Oscar es un envidioso, o sea, un envidioso, le digo, este señor es un delincuente, porque con el dinero que gana no puede comprarse esos, y eso se llama enriquecimiento ilícito. Así de fácil, si alguien lo investigara, tendrían que ver de dónde está sacando ese dinero, y como realmente no hay ningún, bueno, que yo sepa, no tiene ningún otro ingreso, y entonces sería enriquecimiento ilícito, con lo mismo que pasó con los sobres de los hermanos del presidente, que todo el mundo dice que no es ilegal. Por supuesto que es ilegal cuando tú das un dinero en efectivo y no lo reportas. Eso es un movimiento ilegal. O sea, es una tras otra de este gobierno, y tenemos que estar aguantando, como están en un culto y no pueden, no pueden discernir entre la realidad, por ejemplo, y entre lo que les dice el viejito. Hay un párrafo aquí, no, bueno, es el inicio de un párrafo, que es la continuación de lo que les dije. Toda violación a la ley lo es también a la moral. Hijos de la chingada, no tienen madre. Pero hay violaciones morales que no llegan a ser violaciones jurídicas. Güey, esto es un tema de doctrina, pues. O sea, y el que lo leyó, que seguramente son sus personas más fanáticas, pues obviamente, pues amaron la cartilla moral, ¿no? Y porque habla de la patria y todo lo ponen con los héroes de la nación, o sea, como Madero, como Hidalgo, Benito Juárez, y lo que no saben es que Benito Juárez era ateo, ¿no? Y liberal, y que salía a mentarle la madre a Dios junto con todos los otros liberales, o sea... Pues ya está revolcando en su tumba, ¿no? Pero completamente, el enanito ese desgraciado. En la página 21, voy a leer algo de la página 21, que dice, la sociedad humana, todos los respetos de que hemos hablado, mandamientos de la moral, significan un vaivén de influencias que se resume en aquel eterno principio. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. No mames, se lo deberían hacer banner al viejo guango en las mañanas. Ya saben, nunca han pegado cosas detrás de su puerta. Yo sí, luego pegaba lo de la dieta, así para la mañana de Malú, no estés tragando. Bueno, un sí. Banner así al don ese, para que, güey, si se la pasa todos los días chingando a la gente y diciéndoles que son conservadores y que son cretinos y eso, seguro le van a decir lo mismo. O sea, qué pedo. Es el primero que avienta la piedra. Por ejemplo, el tema
lo que bien dijiste de los cretinos, lo sacó y se lo dijo a los ciudadanos, cuando era una, cuando nadie lo estaba provocando a él. A ver, era una defensa de un instituto, ¿no? De una institución. Pero cuando le preguntaron al respecto, pues les dijo cretinos a todas las personas. Pues vuelvo a repetir, debería de leer él y todos sus fans, pues que no haga a los demás lo que no quieres que te hagan, que viene en la página 21 de la cartilla moral. No, o sea, si por lo que destaca este señor es por lo incongruente. No, hágale es que, un banner, hágale un banner. Es que de verdad, te digo, yo cuando la agarré, a mí me pareció genial todas las incongruencias que tiene de manera sustancial todo el tema de la cuarta transformación y el presidente con su cartilla moral, pues. La verdad. ¡Qué horror! De verdad, qué y vale la pena, vale la pena subrayarlo, es más, hasta a veces sacarlos en video, ¿no? El hombre es superior al animal porque tiene conciencia de bien. El bien no debe confundirse con... Oye, espérate. En la página 25 dice el valor moral y el de la foto es el general Cárdenas. Ya ni chingan. O sea, ¿cómo? Cabrón. Y al final, en la última página ya te avientan un segundo resumen, ¿no? Que te dicen todo lo que vieron entre el, como los, ¿cómo se llaman? Los mandamientos, ¿no? Respeto a nuestra persona, cuerpo y alma, respeto a la familia, respeto a la sociedad, respeto a la patria, respeto a la especie. Güey, esto es una secta, mi querido Depri Malú. No, sí, y lo que pasa es que lo que tenemos que asustarnos es de los puestos tan relevantes que tienen. O sea, esta Clara Luz trabaja en el Sistema Nacional de Seguridad. Es secretaria de Seguridad. Después, el Martí Batres, pues ya desde hace una semana que ya es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Delgado es el presidente de Morena y el viejito es el presidente de México. Y todos están en una especie de culto, ¿no? Sí, o sea, sí, ahí sí no hay forma de cómo decirlo. Yo, mi pregunta es cómo el presidente le metió tanto odio y resentimiento a todas las personas que pregonan su, pues ahora sí que su culto, ¿no? Con mentiras, con yo me he topado así, Malú, a personas que piensan que es el mejor sexenio de la historia, que no ha tenido deuda, que no ha tenido, que lo que dicen que de la violencia es que modifican los números, que siempre han modificado los números, o sea, tratando de defender algo que no llegan a entender que está mal defender a políticos, ¿no? No, son puras, o sea, están Este es un gobierno de pura saliva, en donde vemos que lo único que tiene este viejito es un poder de convocatoria que realmente es de admirarle, o sea, eso no se puede negar, porque de ahí en fuera, pues sabemos que su gobierno pues es un gobierno completamente fracasado, de cero resultados. Y pues bueno, mientras este señor siga con sus mañaneras y con lo que está haciendo, pues al parecer le va a seguir dando resultado. Es predicador, a ver, ese que es una falsa moralidad. Oigan, a todos los que nos escuchan y nos ven, ojalá nos puedan dejar comentarios de lo que estamos hablando, qué opinan, si quieren que sigamos hablando de este tema, o si hay otros temas que les gustaría que tocáramos, si quieren que invitemos a alguien, porque también podemos invitar a alguien, si quieren que platiquemos, básicamente de eso se trata y por eso decidimos también hacerlo en video. Ya nos conocen porque obviamente nos ven en TikTok, pero esta es una interacción diferente. Y oigan, acá somos más libres porque luego el TikTok nos anda castigando, no le gusta el TikTok que yo diga que es un viejito guango o el pinche viejo culero, luego me regañan, ay, bien feo, oigan, eso no está padre. O decir que los que votan por carro completo son pendejos. O sea, güey, deja de estar peleando con la gente, güey, llevan 3 días en TikTok hablando de eso. Oye, nada más una cosa, lo que sí es bien importante y que ahorita me encontré, es que en campaña Andrés Manuel tuvo una reunión con obispos, cabrón. ¿Sabes lo que dijo esa vez?
que se considera que también era católico. O sea, el cabrón ha cambiado de discurso como no tienes una pinche. Es un mentiroso, un mitómano. Hasta me dan ganas de hacer video, no mames. Haz video de ante los obispos se dijo católico. Y también ha dicho que lleva una estampita de la Virgen de Guadalupe en su cartera. Cosa que no lo haría evangélico, ¿estás de acuerdo? Es una desvergüenza. Claro que no, eso son puras mentiras. Pero bueno, oigan, pues yo creo que con esto redondeamos el tema. No sé si quieren, pues cada quien terminar con algo. Gente, les platicamos. A ver, ahora vamos a tratar de que todos los episodios sean más o menos entre 35 y 40 minutos, para que si no nos ven por YouTube, obviamente nos puedan escuchar, ya sea por Spotify, en los Apple, Google o Amazon Podcast, y pues nos escuchan en lo que manejan, o en lo que hacen ejercicio, o lavan el traste, o como ustedes quieran. El chiste es que nos escuchen. Entonces, Depre, adelante. Pues bueno, yo nada más quiero recalcar lo paradójico de este gobierno, de que realmente pues se basa en cosas que no hace, como por ejemplo la religión. Digo, puede ser que muchas personas no estén de acuerdo con la religión, pero pues algunas cosas como el no matar, como el no robar, como todo ese tipo de cosas, pues son cuestiones positivas, ¿no? Cosa que el viejito pues evidentemente se las pasa por el arco del triunfo, porque el señor hace lo que se le pega la gana, porque básicamente inventó su propia religión, que es la religión de Morena, ¿no? Y pues bueno, está en nosotros decirle a la gente que pues que dejen de hacerle caso a ese falso profeta, ¿no? Sí, caray. ¿Tú qué opinas, Inge? Bueno, el presidente, pues como ya dije, es un personaje que tiene una visión muy difusa de la religión, ¿no? Es un ente difuso en cuestión de la religión. Se ha dicho católico, se ha dicho, le han entregado libros mormones, se ha dicho casualmente admite partidos evangélicos y le dan registros y admite relación de sus allegados con personas como Nazón García, que me parece lamentable, ¿no? Con todo el daño que le ha hecho a demasiada gente, que realmente el presidente es un, pues, ¿cómo lo podré decir? Entre mitómano y también un gran embaucador de personas, de ideologías, que lo llevan de un lado a otro en cuestión religiosa para agradar, ¿no? Entonces yo creo que es mi punto de vista. Miente por convivir. Sí, casi. Yo la cuestión, ¿por qué creen que se hizo religioso? Por el dato que dio que se hizo católico en al inicio de la pandemia. Por el dato que dio el DEPRE. A ver, la mayoría nos íbamos a encomendar a Dios de que no nos llegara el pinche COVID, ¿no? Entonces, ¿qué hago como presidente? Pues saco mis estampitas de la María Trinidad y mi arrocito de San Judas Tadeo, ¿no? Entonces, pues la verdad, el señor se mueve como un tema, como un político rapaz, porque eso... Es una veleta política el señor. Ándale, lo dijiste mejor que yo, así es. Es manipulador, ¿no? Yo creo que el presidente es manipulador, siempre lo ha sido, y encontró en la religión como, y no digo que sea el primero, o sea, esto ha sucedido, pero él además es cínico porque abiertamente utiliza símbolos en los que no cree, en cosas que él jamás, jamás diría a su familia o a su gente cercana, simplemente por seguir manipulando a la ciudadanía. Y otra cosa que creo que es lo peor es ese pinche ladrillo de superioridad moral en la que él está subido y todos sus allegados y la gente que lo sigue, donde realmente creen que hacen el bien. Entonces, para mí eso es asqueroso. Oye, ¿pero tú crees que realmente se la crean? Muchos sí. Desafortunadamente. Pero bueno. Yo creo que muchos de ellos sí saben la verdad y son lo suficientemente cínicos y muchos son como psicópatas en el sentido de que les vale. Yo creo que el viejito realmente es un psicópata, o sea, sí lo creo.
Yo creo pero, que todo o sea, lo hace con creo que esa, pero a ver, no, a ver, saben la verdad, la gente muy cercana a él, muy cercana, estamos, hace cuenta, Adán Augusto, ¿no? Que hace lo que él dice, o la misma Claudia Sheinbaum sin creerlo. El problema es que allá afuera hay cientos de miles que realmente creen en esa superioridad moral, la pregonan y ellos se sienten ungidos de esa superioridad moral. Por Dios, nos topamos con ellos todos los días en TikTok. O sea, claro. Y la gente está enloquecida. Pero sí, muy bueno. Y bueno, nada más sí dar detalles. Lo que hubiera sido padre también era detalle de cuántos representa cada religión que más o menos ha pregonado este señor. Bueno, la luz del mundo tiene más o menos 5 millones. Pero a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, exacto. Ah. Me faltó agregar, a nivel mundial tiene 5 millones de fieles. Adicional a eso, pues no los cristianos pues no son un número bajito, ¿eh? O sea, también los cristianos y tampoco los evangélicos son un número muy, no es una religión de minoría, ¿no? Entendamos que todo va por el tema de pues, del voto, ¿no? Claro. Y a ver, todos los candidatos en el pasado se dicen también católicos, porque también saben que los católicos dan un chingo de votos. Entonces, entendamos, pero este en particular, yo sí sé de los anteriores presidentes que sí eran católicos y siguieron bajo la misma línea católica, ¿no? Sin andarlo diciendo, porque nunca lo decían, nada más iban con el Papa y le daban el beso en la mano, pero no decían expresamente, soy católico. Y, a ver, señores, venimos de tres guerras, religiosas. Yo creo que el DEPRE debe saber más de ese tema. Pues mira, estamos hablando de la guerra cristera, ¿no? Estamos hablando de que en ese momento sí eran bien ateos. Pero bueno, si quieren de eso podemos hablar en otra ocasión. Podemos hablar en otra ocasión, si les late, lo juntamos con eso y podemos hablar de... A mí me encantaría, ahorita que leí todo esto, podemos leer bien la cartilla moral o la guía esta, e ir paso a pasito ahí. Ahí hay detallitos que podríamos ligar con todo lo que está pasando ahora que estamos cada día más cerca del proceso electoral para la sucesión presidencial de 2024. Así que de eso tenemos que hablar, ¿no? De las corcholatas también, ¿no? Claro, pero bueno, gente, ahí escríbanos en los comentarios qué les parece. Por aquí vamos a andar. Acuérdense que nos pueden ver aquí en YouTube. Estamos también en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter y en todos los podcasts. Les mando un abrazo, oigan, qué gusto volvernos a ver, qué padre que ya estamos de regreso. Con permiso, voy al piano. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.